En este video te voy a enseñar cómo reparar una memoria USB sin perder archivos en el proceso. Como vemos, tenemos esta USB de 128 GB y al darle clic nos sale que no se puede obtener acceso a él o el archivo de directorio está dañado o es ilegible. Y bien podríamos utilizar nuestra solución Ditech, pero el dueño de la USB insiste de que tiene muchos archivos importantes que no desea perder. Así que lo primero que haremos será irnos al botón de inicio y escribiremos cmd y lo vamos a ejecutar como administrador. Ahora escribiremos el siguiente comando, chkdsk, la letra del explorador, dos puntos, espacio, barra invertida y la letra F. Y damos Enter para que se ejecute el comando. Y nos dice que no puede ejecutarse el comando porque está siendo ejecutado por otro proceso. Que si deseamos exigir el desmontaje de la USB. Y en este caso vamos a decirle que sí, escribiendo una letra S y dando en la tecla Enter nuevamente. Y ahora comenzaría un proceso de análisis y corrección de errores que pudiera tener la USB y que no permiten que se pueda acceder de forma correcta a la misma dentro del sistema operativo. Que en este caso constaría de 3 etapas y 12 procesos, donde como podemos apreciar, se corrigen entradas, se recuperan archivos huérfanos, entre muchas más opciones. Si te gustan los videos de reparaciones USB, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Esta reparación demorará más o menos en dependencia del daño que tenga la USB y de cuántos procesos tenga que realizar el CMD o símbolo del sistema. Si tienes alguna duda en particular, no olvides dejármela en la caja de comentarios, que yo siempre respondo a todos mis suscriptores del canal. Hasta que nos sale C, Windows System 32, que indica que todo el proceso ha terminado. Ahora vamos a cerrar el CMD y vamos a intentar acceder a la USB. El explorador se ha colgado un poco y vamos a esperar a que reaccione. Y como podemos apreciar, ya la USB se puede abrir con toda su información dentro sin problemas. De antemano decirle que el comando chkdsk del CMD no siempre funciona. Un ejemplo claro es para las USB con formato RAW. Pero si quieres aprender a cómo formatear USB en formato RAW, te dejo los siguientes videos para que le eches también un vistazo.